Okay, hello, here we go. We are going to begin. We have to read the versicle. In this case, we go to Matthew 6:1. And remember, for this week, the value was righteous acts, righteous acts. And we are going to find it in Matthew 6:1. Be careful not to perform your righteous act before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Okay. We are going to say goodbye for this versicle for this week, because it's the last time that we are going to read Matthew 6:1 and learning about the value. Well, for that, we are going to take a look for some translations. Here we go to Aramaic Bible. This is interesting because for the first part, say to us, pay attention. It's a changing in this word. It's not to be careful, it's pay attention. And your charity giving, that you do it not in front of people, so that you may be seen by them. Otherwise, there is no reward for you with your Father in heaven. Well, este texto nos da o nos lleva al vocablo de la caridad. Nos dice, ponga atención, ¿verdad? En sus dádivas caritativas, que no lo hagan en frente de otras personas para ser vistos por ellos. Vamos a ver la contemporary English version. When you do good deeds, don't try to show up. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Well, one more time. Do good deeds. La inglés contemporáneo quizás no nos llama la atención así como las otras con tengan cuidado con esto, ¿verdad? O pongan la atención a lo siguiente. Sino que de un solo va al grano. Nos dice, cuando hagas tus buenas obras, good deeds, don't try to show up. No trates de mostrárselas a los demás. Si lo haces, you won't get a reward. No obtendrás una recompensa de tu Padre que está en los cielos. Bueno, en este caso, tenemos acá lo que vendría siendo el texto paralelo. El texto paralelo se encuentra en el libro de Deuteronomio. Este texto es a lo que Jesús se refería. En la Biblia estaba ya en la ley mosaica cómo ayudar o los deberes de ayudar a los necesitados, a todos aquellos que necesitasen de algún sustento, alimento o algo para poder vivir. Es decir, Dios dejó que a los israelitas les dejó una ley que no dejaran desamparadas a las personas, digamos, menos privilegiadas. Entonces, esa ley, pues, era la que debían de cumplir. Pero ocurría que en los tiempos de Jesús, los religiosos de la época habían tomado esto no con el espíritu de ayudar al prójimo, sino más bien con aquello de mostrarse superiores a otros. Es decir, que el hecho de ayudar, de dar limosna, de ser caritativos, de dar caridad, era más que todo para ellos sentirse por encima o sentirse mejores que el resto de personas que quizás sí tenían un buen corazón, pero no tenían mucha riqueza. Y sí podían ayudar al prójimo, pero no en la cantidad en lo que lo hacía, digamos, un fariseo. No obstante, la intención o el corazón de ellos no estaba en ayudar. Es más, algunos comentaristas dicen, posiblemente, de acuerdo a los fariseos, ellos estaban cumpliendo la ley. Pero más allá de eso, lo que ellos estaban haciendo era mostrarse como personas muy dignas o personas muy piadosas. Entonces Jesús viene y llama la atención a sus discípulos de que no hagan lo mismo, de que lo que tienen que hacer es ayudar al prójimo, sí, pero sin que nadie se dé cuenta, es decir, hacerlo en el total anonimato. Y como ese es el primer versículo del capítulo 6, nos iremos dando cuenta en las próximas semanas que los otros versos, pues, van en ese sentido. Well, that's gonna be all. And let's continue with the class for today. Bueno,
Para el día de ahora habíamos dicho que no íbamos a trabajar los viernes, los Friday. No estamos trabajando con lo que viene siendo el manual de Reading and Conversations, sino que estamos con el book de C.S. Lewis, de Screwtape Letters. For today, we are going to talking about, we are going to make a co little conversation and sharing maybe a point of view about what is the first letter. And the title for this first letter is My Dear Wormwood. Okay, here we go with the first question that we have to resolve in this part. Okay, Wormwood. At first, we have to thinking about it. What is this for you? Maybe we are going to say, okay, what does it mean? What does it mean? Wormwood. Somebody wants to make an opinion? What is the meaning for wormwood? That means orugario. Okay, thank you so much, Ulises. If we go to the Spanish book, we are going to find wormwood like orugario. This is the name for wormwood in the Spanish version. But somebody do search, or maybe let's go to the dictionary or use a translator for the word wormwood for Spanish. What is the meaning for Spanish? Because orugario is nice for the translation to Spanish from the book, for the authors that made that translation. But somebody knows what is the meaning for wormwood according to the English and Spanish, in this case in a dictionary? No? Tell me, yes or no? No, teacher. No. Nobody. Okay. Well, if we go to a dictionary, not to the daughter book, to the book in the Spanish version, no. If we go to a dictionary, we are going to find that wormwood is ajenjo. This is the meaning for wormwood, ajenjo. Okay, and we know what is this. Is a plant that has a not great flavor. Well, and we have to thinking about this. Well, pay attention. For some reason, the people that made that translation for this book to Spanish decided to don't use the literal meaning or the literal translation for wormwood. I don't know why, but they, I think they make, or maybe they make an in like to thinking about that etymology, and they thinking about, okay, wormwood, and they say it's a compound word. We have two terms in this case. Worm, if we take a look for the definition just for worm, okay, is this worm. And if we try to find about wood, well, okay, and for something we can think in, okay, un gusano de madera, that is not the really translation. Bueno, el primer punto acá es ir identificando algunos personajes del libro. Ya hemos presentado en la sesión anterior a Screwtape, ya sabemos quién es. Y interesante ir viendo cómo C.S. Lewis, en su inventiva, en su imaginación, como el libro habla de demonios, de devils o demons, les vino dando nombres. En la Biblia aparecen algunos nombres, digamos, de demonios. Quizás el más emblemático es cuando Jesús encuentra uno y les pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dicen, Legión, porque somos muchos. Entonces, hay
nombres que aparecen en la Biblia que hacen alusiones a veces a algunos dioses antiguos que modernamente se han dicho, miren, eran demonios realmente. Pero C.S. Lewis entra en esa narrativa en donde decide darle algún tipo de nombres. Por lo general, creo que la mayoría de nombres tienden a ser cosas que en nuestra imaginación serían como desagradables. Es como a lo que él apunta. Ahora, siempre me he preguntado por qué los traductores, en este caso, decidieron, por ejemplo, ya lo decíamos con Screwtape, ponerle Screwtopo, que no es mucho lo que dice en inglés. Y a este, que es, digamos, como el demonio senior, el que tiene como el mayor puesto, es Screwtape, Screwtopo en español. Y este, que es Orugario o Wormwood en inglés, va a ser como el demonio junior. Entonces, el otro lo vamos a ver como el uncle, como el tío orugario, es el sobrino. El otro es el tío, este es el sobrino. Ahora, por algún motivo, sacaron, creo yo, el nombre orugario de separar la palabra en dos. De decir que Warren es gusano y Wood es madera. Entonces, creo que se fueron a la etimología y vieron que, bueno, eso significa, podría ser como un gusano de madera, y de ahí la idea, una oruga. Por ahí podría venir siendo. Aunque el término wormwood, si lo buscamos, la wormwood es un arbusto. Es el arbusto que se conoce con el nombre del ajenjo. Y sabemos que el ajenjo, pues, es una hierba muy amarga, que amarga las cosas. De hecho, en la Biblia se menciona mucho al ajenjo. Como parte de, digamos, de probar cosas amargas. El ajenjo es similar a la hiel, algo muy amargo. Well, that is the first thing that we have to talking about. Well, we have to make some question about some things because we have to thinking about it. If interesting, maybe you read this part. I'm going to do this. There is an interesting expression that are you not being a truthful knave? Well, this is not English. Somebody knows what is the language for this word? No, nobody? No, teacher. No? Okay, well, es interesante ver que C.S. Lewis en las primeras de cambio de su libro nos mete en claro, en el original, en el español no está esto, no van a ver esa expresión, nos mete una cosa de otro idioma. Esa palabra incluso está, usted ve allí que está como en itálica, es porque no es del inglés, de hecho es una palabra francesa. Y creo que en francés es algo como naïf, algo así. La expresión completa o la frase completa se podría traducir, pero ¿no crees que estás siendo un poquito ingenuo? De hecho, la palabra esta, donde está el naïf, eso significa en francés, significa ingenuo. Entonces, lo de truthful es un concepto poco, una palabra poco usado, pero es sinónimo de small o de tiny, de algo muy pequeño, de little, de algo muy pequeño. Entonces, es un juego de palabras interesante con el que comienza, pero tendríamos ahí la primera parte. Ahora, hay ya hablamos de dos personajes, pero aquí interviene un personaje más que me lo pasé y es Patient. Patient. Okay, tell me, who, what do you think? Who is Patient? The human. Okay, it's a human. Okay, well, it's a human. Well, according to this,
There is one patient and there is one demon or one devil. De acuerdo a lo que C.S. Lewis plantea acá en su libro, ¿verdad? Está como el imaginario de que el paciente es como el hombre que tiene asignado un demonio. O sea, pareciera como que nos está introduciendo a ese mundo, ¿verdad? En donde, de acuerdo a lo que él plantea, cada hombre o cada uno de nosotros tiene asignado una especie de demonio que nos anda siguiendo, que nos anda rondando. Entonces, ahora sabemos que Orugario o Wormwood tiene a un paciente. Y curioso que le digan patient. ¿Por qué le dicen paciente? ¿O por qué habrá usado el término paciente C.S. Lewis? What do you think? Tell me, what do you think? Why C.S. Lewis called patient to this man? Porque ellos los cuidan. Because they take care about them. Okay, probably is one point. Somebody else have another opinion or maybe another idea? Why C.S. Lewis decided to call patient to the people or maybe to this person that is or has a demon or a devil assigned to them or to somebody? Another idea? No? Okay. Well, fíjense que esto quizás podríamos verlo así. Yo creo que C.S. Lewis decidió utilizar el término patient o paciente porque es una persona enferma. Es un enfermo espiritualmente. O sea, es una persona enferma espiritualmente. Y vamos a ir descubriendo qué es lo que lo puede, qué nos puede acarrear enfermedad espiritual. Entonces, esto de ser un paciente, bueno, podríamos decir, ah, es porque, como dijo Ulises, el demonio está asignado, pero no está asignado a cuidarnos de una manera honesta o de una manera buena, como un ángel. Es todo lo contrario a un ángel. El ángel sí podríamos decir, Dios lo ha puesto para cuidarnos, o tenemos ángeles que nos están protegiendo. Ok, pero acá nos hablan de otro tipo de ser espiritual que su propósito es destruirnos. Entonces, si se le llama paciente, quizás la idea también podría ser, bueno, es alguien que va a estar siempre enfermo y tu tarea es mantenerlo enfermo. Yeah. He always will be sick. And that is going to be maybe your deed for this. Well, one more thing. The enemies. En el texto vamos a encontrar muchas veces este término así. El enemigo. En letra mayúscula. Okay. Tell me. According to this. Remember, la carta la escribe Screwtape o Screwtape. Entonces, Screwtape decide utilizar el término enemy. Who is the enemy? Tell me. The God. Repeat me, please. I can hear you. God. God. Okay, very nice. The enemy for this is God. God is the enemy. Well, very nice. Okay, let's see what more we have over here. Let me see in this part. Okay, maybe you remember what we were talking about the preface. We're talking about something, and there is one more time this idea. And this is, at that time, the humans still knew pretty well. Pretty well, when a thing was proved and when it was not. And if it was proved by the really believing it. Okay, pay attention. ¿Se recuerdan la semana pasada que veíamos en el prefacio y discutíamos sobre eso? Bueno, ¿esto es fantasía
lo que C.S. Lewis escribió es fantasía o es realidad. Y estábamos en aquel dilema, bueno, si creemos en Dios, ¿por qué no creer en los demonios? ¿Por qué no creer en Satanás? Vuelve a tocar ese punto en esta parte, porque nos dice aquí que los humanos en este tiempo están acostumbrados o ya saben, ¿verdad?, de que para creer en algo tiene que ser probado, o sea, tiene que ser demostrado, tiene que comprobarse. Y si no se comprueba, pues no se cree en eso. Entonces, aquí comienza como el Screwtape a darle esa idea de que para ellos es mejor que usted no crea que existen. Esa es la idea que va aquí a introducirnos él, en resumen, que para un demonio o en general para Satanás y todas sus huestes de maldad, es mejor que un hombre diga, bueno, no los veo, no creo en ellos. Nunca he tenido nada paranormal, nunca me han asustado, nunca, no creo en ellos. Es más favorable para ellos que pensemos que no existen, a que pensemos que sí existen y meditemos sobre su existencia. Ese es uno de los puntos que va tocando aquí C.S. Lewis y que es bastante interesante. Ahora, luego nos habla acerca de otro elemento importante, y es que de acuerdo a lo que va por acá, quiero ver dónde está, es en esta parte. Voy a remarcarlo. Not that argument is the best only in keeping him in from the church. Don't waste time trying to make him think that materialism is true. Make him think it is strong or is dark or courageous. That is the philosophy of the future. En esta parte, Screwtape, te comienza a dar como la idea de que lo mejor para tratar a los hombres, para alejarlos de la iglesia, es que piensen en la jerga, en terminologías y no en argumentación. ¿Qué es jerga o qué es terminología? Y él comienza a hablar acá del materialismo. Hablémosles del materialismo. Y podemos hablar de otras cosas. Dicen about the true, about the false, academic, practical, contemporary, conventional. Todos estos son términos. Es jerga que podríamos decir viene de la filosofía, viene de la sociología. Entonces él dice acá, es mejor que ellos piensen en jerga y no en argumentar. Porque cuando comiencen a argumentar, se van a dar cuenta que Dios existe. Todo argumento que el hombre comienza a realizar sobre la filosofía, en vez de alejarlo de Dios, lo acerca más a Dios. Cualquiera podría pensar, ¿verdad?, que actualmente, con el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, todos llegaríamos a la conclusión de que Dios no existe. Pero eso es pura jerga. Es pura jerga. Es decir, acá hablan del materialismo, que es lo que está, digamos, estaba de moda cuando C.S. Lewis escribió ese libro. Hoy en día, quizás ya no hablaríamos de materialismo, aunque sabemos el concepto, sabemos la jerga que significa, hoy en día ya no es como lo más importante. Si lo viésemos hoy en día, ¿qué es lo que está ahorita en boca de todos? Bueno, la cuestión del género. La cuestión de la identidad del género. ¿Qué es eso? Es más jerga. Utilizar que si sabes qué significa LGBTI, estás a favor de esto, estás en contra de esto. ¿Y qué es? Es jerga. No tienen ninguna base argumentativa. Es nada más porque oímos que otros dicen eso, lo andamos repitiendo. Eso mismo es lo que plantea acá y dice, bueno, eso es lo que nos conviene a los demonios. Que estos se empapen de vocabulario, de jerga, que no saben qué significa, que no saben qué es, pero como está de moda, ahí lo andan repitiendo.
pero que no se metan a estudiarlo, porque si se meten a estudiarlo, se van a dar cuenta de lo falso que es o de de los huecos que hay en medio de una cosa y de otra. Y luego nos habla aquí algo más, hay algo más, y es que utiliza esta expresión, miren. Dice, has been shown for centuries to be greatly the inferior of our father below. Our father below. Ok, ¿quién es nuestro padre allá abajo? Who is this one? Devils. Ok, very nice. Sería el demonio principal que es Satán. Voy a dejar a la luz de lo que vayamos avanzando que pensemos quién es Screwtape realmente. Porque cuando él nos dice esto, pareciera que Screwtape es un demonio más. Es un demonio más que tiene un mayor rango que Orugario o que Wormwood. Porque si él está hablando de el padre ahí abajo, y nótese que trata de jugarnos con eso, ¿verdad? Juega con eso, que el enemigo es Dios y que el padre es el diablo. Eso es lo que está diciendo este lema. Bien, pero hay otras cosas interesantes y ya casi se nos acaba el tiempo. And here's this part. Teach him to call it real life, about real life, thinking about real life. And Screwtape is starting to talking about one patient I had. Once I had a patient, a son Ares, to use it to read in the bridge. Okay, and he uses the enemy was at his elbow in a moment before I knew where I was. I saw my 20 years working beginning to tower. If I had lost my head and begun to attempt a defense by arguments, one more time. Los argumentos, lo que estás aconsejándole Screwtape a su sobrino es que tenga cuidado con la argumentación, que si el ser humano se pone a argumentar cosas, va a darse cuenta que Dios existe y que es real y que entonces se va a echar a perder todo. Y aquí comienza a narrar que él tuvo un paciente que era un sonado ateo y que se puso en algún momento, Dios, se entiende que Dios le puso en el corazón profundizar en alguna temática y que si, y él se dio cuenta, dice que si profundizaba, iba a perderlo y 20 años de trabajo de tenerlo dormido se iban a echar a perder. Entonces, comienza a decir que para ello los haga pensar en la vida real, es decir, que los distraiga con lo que sucede afuera, lo que ve que es la vida real. Porque entonces, si se alejan de la intención de ponerse a meditar, de ponerse a reflexionar, de ponerse a argumentar, y ven lo que ocurre en la calle, ven que este mundo está podrido, ven que no hay forma de que Dios exista porque hay gente que sufre, y si Dios es amor, entonces, ¿dónde está ese Dios? Es mejor que vean eso que es la real life, a que le pongan atención a lo que hay detrás de eso. Eso va todo este párrafo prácticamente. Que lo acostumbre a ver la real life y que la vida real le dice que mire afuera lo que sucede, las injusticias, que no hay forma de que Dios opere sobre este mundo en las condiciones en las que está. Y al final dice, He is now safe in our father's house. Al final de cuentas, se le olvidó lo que quería argumentar y hoy está seguro en la casa de nuestro padre, que claro, es el infierno, es la hell. Well, y aquí comienza. You've been to see the point, ya viste el punto. Se trata de mantenerlos en las cosas ordinarias. Sea, que no se salgan de las cosas ordinarias. Si contextualizamos ahorita, miren, yo diría que las cosas ordinarias vendrían siendo las social networks para nuestra generación. Mantenernos ahí dormidos, entretenidos, viendo cualquier cosa que sea menos reflexionar en lo que sería Dios, menos pensar en una vida de oración, menos pensar en el hecho de ayudar al prójimo.
Cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa ordinaria, cualquier cosa que sería superflua al final de cuentas. Y nos dice, le dice incluso acá, do not attempt to use science. I mean the real science. No intentes hacer lo que se vaya a olvidar de estas cosas usando la ciencia, y me refiero a la ciencia real. Y lo que dice acá es que they have been sad cases among the mother thesis. Esto es una referencia, creo yo, a Albert Einstein, que usa acá C.S. Lewis, porque Albert Einstein, después de toda su teoría, al final de cuentas, se sabe que Albert Einstein llegó a la conclusión que Dios existía, que no podía haber planteado la relatividad, porque realmente su teoría de la relatividad es prácticamente aceptar que el presente continuo, que es en donde Dios habita, existe. Entonces, si existe el presente continuo, existe Dios. Pero bueno, el punto es que aquí C.S. Lewis retrata eso. No solo quizás Einstein el más emblemático, pero hubieron otros grandes físicos que la ciencia, cada vez que la ciencia se mete a investigar cosas, terminan resultando ciertas las teorías bíblicas o lo que pasó en la Biblia. Terminan dándole valor a eso. Entonces, dice que por ese lado no se vaya, que por ese lado no se vaya, que mejor busque algo de economía y de sociología, que eso sí lo va a distraer, lo va a mantener en esa enfermedad metido en la vida real. Y miren, marque real life. Bueno, con eso estaríamos prácticamente cerrando esta primera carta. Y quiero que noten, porque van a ir viendo que a medida vayamos avanzando, las salutations, las despedidas que le hace Screwtape a Wormwood van variando. Esta es la primera, y pareciera un personaje muy amoroso. Le dice, Your affectionate uncle. Y le firma ahí muy, muy estampado, ¿verdad? Con su sello. Entonces, meditar sobre esto que hemos leído, el libro nos tiene muchas otras, quizás algunas cosas que no hemos mencionado entre medio, pero tiene muchas ideas interesantes, ¿verdad? Y al final de cuentas nos puede hacer reflexionar. And don't forget about the first thing is to practice your English skills in reading and get in clear what is the meaning between some words. Well, time is over. Thank you for coming. That's going to be all for today. I wait you first got on Monday. Goodbye. Good Thank you. Have a good one. Good night, teacher. Have a good one. Thank you so much.